Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de su noticiero Pichincha Informa. En esta ocasión nos encontramos en donde se cultiva el mejor cacao del mundo, un sitio lleno de historia, cultura y tradiciones. Nos referimos al Cantón Puerto Quito, un sitio ideal para los amantes de la naturaleza, perfecto para disfrutar del ecoturismo y los deportes extremos. Cuando usted venga a Puerto Quito, visite las cabañas de Río Caoní, un lugar muy acogedor para toda la familia. Puerto Quito cumple 45 años de Fundación Colona y es por esto que les invitamos a descubrir la magia de este bellísimo cantón. Pichincha informa. La Viceprefectura de Pichincha organizó la campaña de prevención y concientización por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Para mejorar la producción cacaotera en el noroccidente, la Prefectura de Pichincha entregó maquinaria a los productores de la pepita de oro. La Prefectura de Pichincha realiza la ejecución del proyecto complementario de la vía Zamora-La Expe, segunda etapa. Esta obra va a reducir en un 40% el tráfico en la zona. Productores de lácteos del Cantón Mejía nos cuentan cómo han crecido sus negocios y mejorado su situación económica gracias a las capacitaciones recibidas por el Centro de Desarrollo Económico. Pichincha informa. En Puerto Quito, por sus 45 años de fundación, se realizó la sesión ordinaria del Consejo Provincial de Pichincha. Además, para mejorar la producción cacaotera en el noroccidente de la provincia, la prefectura entregó maquinaria a los productores de la pepita de oro. Con esto se incrementa la productividad y la calidad del chocolate. La Prefectura de Pichincha realizó en el Cantón Puerto Quito la sesión ordinaria del Consejo Provincial. En esta reunión se firmaron convenios muy importantes para el desarrollo de todo el noroccidente de Pichincha, para que los habitantes de este cantón y los recintos vivan dignamente. Además, el gobierno de Pichincha hizo la entrega de maquinaria para los productores cacaoteros para dar un valor agregado a la pasta de chocolate. Así se facilita el trabajo, aumenta la producción y productividad con mejor calidad. Estamos en eso, conformando la red. Estamos en eso, tratando de dar los valores agregados que permitan mejoramiento de ingreso. Hemos avanzado en la productividad, hemos avanzado en la organización. Vamos a tener un centro de observación, vamos a tener un centro de investigación, vamos a tener parcelas de producción, vamos a tener la maquinaria, vamos a tener la escuela del cacao, vamos a tener esas parcelas demostrativas en producción también de café. Y lo que le decía al compañero Rubio, es que ahora sí, no solamente venga el Eugenio Espejo y sus estudiantes, sino que vengan las diferentes escuelas de Quito a que conozcan la belleza del noroccidente, a que conozcan su cultura, a que conozcan sus productos, a que sepan que esta hermosa provincia es única. El beneficio que nosotros queremos darle es para que los estudiantes ya tengan un inicio de ser emprendedores, de conocer algo más que la parte citadina de la ciudad, sino lo que el campo produce, lo que el campo puede ofrecer y cómo ellos pueden inclusive tener un proyecto de vida relacionado ya en un estudio superior, haciendo una vinculación directa con el campo, la industria y su formación académica. Era un sueño que teníamos desde hace muchos años. Yo creo que es el primer paso que hemos dado en adquirir en este rato a manera de un laboratorio. Los emprendedores cacaoteros están agradecidos con la ayuda que reciben de la prefectura para poder crecer con su proyecto, ya que esto significa el mejoramiento de ingresos para los productores de cacao de la zona. Puedan nuevamente los niños de estas generaciones ser favorecidos con este programa, este convenio con la Prefectura de Pichincha. Me parece que es muy acertada la decisión de la Prefectura en la persona del economista Gustavo Baroja, que haya tomado esa decisión, vincular a la producción, a la productividad con la academia. Motivar a todas las personas, porque esto es lo que nos va a sacar adelante. Al menos yo digo que el Consejo Provincial, en este rato, a través de sus autoridades, están haciendo una labor interesante. Los productores de Pichincha trabajan en conjunto con la Prefectura. Pichincha informa. La Viceprefectura de Pichincha organizó el pasado viernes la campaña de concientización por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
En el sur de la capital se realizaron chequeos, charlas y mamografías totalmente gratis. Los especialistas capacitaron a las asistentes sobre la importancia de la prevención y cómo realizarse un autoexamen. Hola a todos, nosotras somos Rosa Tequilas y estamos súper felices de ser madrinas de SOS Mujeres y estar hoy aquí presentes convocando a todos a que realicen sus exámenes de exploración para que no haya más cáncer de mama. En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el 19 de octubre, la Viceprefectura de Pichincha organizó en el Quicentro Sur el evento en donde se dio lugar la campaña de prevención contra el cáncer de mama. Evento que estuvo presidido por la doctora Marcela Costales, viceprefecta de la provincia. El gobierno provincial de Pichincha siempre ha privilegiado la atención al ser humano, atendiendo a las mujeres y también a los hombres que quieren hacerse este examen, que es muy importante porque eso ayuda a precautelar la salud, a detectar tempranamente si existe este cáncer y hacerse el tratamiento apropiado. Y comprender que la salud y el bienestar de nuestro cuerpo es una obligación prioritaria que tenemos con nosotros mismos. Capacitación a todas nuestras mujeres que acuden para que ellas puedan aprender a realizarse un autoexamen para detectar en forma temprana si hubiera alguna protuberancia, un cáncer de mama. Esta idea es muy buena para evitar muchas mujeres que detectar a temprana edad para no estar con complicaciones más en lo posterior. Ahora con lo que nos enseñaron, entonces nosotros ya podemos hacernos también, realizarnos en nuestra casa la autoexploración. Este gran evento tuvo mucha acogida de los habitantes del sector y aledaños, entre hombres, mujeres y niños. Las mujeres que asistieron pudieron acudir a realizarse un examen mamario por profesionales, recibir charlas sobre la importancia de un autoexamen y además los niños tuvieron revisiones dentales gratuitas. En el día de hoy estamos haciendo una actividad preventiva donde vamos a tratar de capacitar a la mayor cantidad de señoras posibles que lleguen, o de mujeres posibles que lleguen a esta al Quicentro Sur en este momento. ¿Para qué? Para que tengan el conocimiento de todo lo que es factores de riesgo del cáncer de mama, de todas las edades más frecuentes, que se realicen un correcto autoexamen de mama ellas propias, o sea que van a salir capacitadas en el día de hoy con todos esos conocimientos. La autoexploración nos permite palpar alguna masa, algún lóbulo, algo fuera de lo normal. Al momento de explorarlo nosotros ya nos conocemos nuestra mama. Al sentir algo fuera de lo normal, por favor acudir enseguida a un control médico. A veces ya nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde, digamos, ¿no? Entonces eso sería un pedido más de que se extienda la campaña para más personas a más lugares. Eso facilita el que uno esté haciéndose exámenes 2 o 3 veces al año, ayuda a detectar a tiempo si es que hay algún peligro. El tratamiento cuando es inicial es mucho menos invasivo, mucho menos peligroso. La campaña de prevención contra el cáncer de mama quiere que se pueda prevenir y luchar contra esta enfermedad en mayor medida. Este fue el objetivo de este evento que tuvo un gran éxito. Los asistentes mostraron su agradecimiento por estas iniciativas para la salud de la ciudadanía. Toda mujer debe amarse intensamente a sí misma, comprender que este cuerpo con el que vivimos, con el que amamos, con el que conocemos a las otras personas, con el que trabajamos, merece todo nuestro cuidado y todos nuestros esfuerzos, porque es el vehículo con el cual estamos en el mundo. Nosotros tenemos un teléfono gratuito, el 1-700-76-76-85, que no es de denuncia. Es una línea gratuita que tiene un equipo de abogados que dan asistencia jurídica gratuita a las mujeres que han sido víctimas de violencia en territorio. Y una de las formas de no violencia es el respeto a la garantía de los derechos. Un derecho es la salud y eso lo estamos haciendo ahora. Privilegiamos al ser humano porque es el centro de la vida de la provincia y es el protagonista del desarrollo provincial. Que no tengan miedo, mujeres, acudan a nuestros centros de salud, acudan al médico, aprendan a realizarse un examen. A mí me atendieron muy bien y yo le agradezco a esta campaña que está realizando aquí. En Pichincha la salud es un derecho. Pichincha informa. ¿Quieres degustar un delicioso café? Con buena música, conversar sobre arte, disfrutar de una tarde llena de presentaciones teatrales y danzas. Ven a la Plaza de la República todos los jueves a partir de las 16:30 al Café Cultural Pichincha, un espacio para el encuentro y el fomento de la cultura.
un evento totalmente gratuito. ¡Les esperamos! Pichincha informa. La Prefectura de Pichincha ejecuta el proyecto complementario de la vía Zamora La Espe segunda etapa. Esta obra disminuirá notablemente el tráfico del sector. En el Cantón Rumiñahui, la Prefectura de Pichincha realiza los cimientos de un puente elevado, con el cual se habilitará una circulación directa a la vía que va desde el Centro Comercial San Luis hasta el Colibrí. Hay varios tipos de intervención que se van a realizar aquí. Una parte son dos muros que se están armando para la contención de la cimentación. Posteriormente se va a colocar vigas pretensadas de una longitud de todo el puente, es de 170 metros de luz. El proyecto integral tiene una cobertura de 571 metros. Este proyecto tiene un plazo contractual de 8 meses, es decir, estaríamos proyectando su culminación en el mes de mayo del próximo año, 2019. De igual manera, su monto de inversión está llegando al $1,700,000. Esta obra es un proyecto complementario de Zamora La Espe segunda etapa. Es así que con este circuito se culminará de manera integral todo el flujo de tránsito que viene desde la autopista General Rumiñahui hasta el sector del Colibrí. Para eso hemos coordinado con las agencias metropolitanas de tránsito, tanto de Rumiñahui como del Distrito Metropolitano de Quito, y creemos que si bien es cierto va a crear una dificultad a la movilidad en el sector, pero sin duda en un futuro va a mejorar de manera circunstancial la movilidad de aquí de todos los habitantes del Valle de los Chillos, de las parroquias rurales como Alangasí, La Merced, Huangopolo y obviamente todo el tráfico pesado que viene por la autopista General Rumiñahui y que quiere salir hacia el sur del país sin pasar obviamente por el sector del Triángulo, que es un sector ya bastante conurbado y de harto comercio. Esta obra va a beneficiar a todos los habitantes del sector de Rumiñahui para reducir en un 40% el tráfico que existe en la zona. Pretendemos que estos trabajos duren 30 días y se extenderán los horarios hacia la noche, justamente sin escatimar recursos tanto humanos como técnicos para poder culminar de manera satisfactoria. El paso peatonal estará totalmente habilitado. Esperamos en estos días que se culminen dichos trabajos, habilitar de manera parcial el tráfico vehicular con horarios restringidos, ¿no es cierto?, para la circulación. Pichincha informa. Una nueva experiencia se vivió en el Chocó Andino. Esta vez fue para los amantes del ciclismo de montaña. Yumbo sobre ruedas permitió conocer y disfrutar de los impresionantes paisajes de los cantones Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, mientras ejercitamos nuestro cuerpo. Yumbo sobre ruedas, un ciclismo de montaña, es el evento que realizó la Prefectura de Pichincha en un trayecto de 60 kilómetros que recorría desde la iglesia La Celica, ubicado en el cantón Pedro Vicente Maldonado, hasta la finca Sueños en Puerto Quito. Esta cicleada aparece debido a que nosotros en el noroccidente estamos promocionando la ruta del Chocó Andino, en base que nosotros somos considerados por la UNESCO como la Reserva de Biosfera. Recién hemos ganado este galardón hace unos 2 o 3 meses, entonces queremos aprovechar el impacto de la naturaleza que tiene el noroccidente y conjugarlo con el turismo para que las personas puedan venir y disfrutar de estos cantones. Es una buena manera como para integrarse familias, amigos y para recorrer las rutas que tiene la provincia de Pichincha. Este evento, además de mostrar todo el turismo que puede ofrecer estos dos cantones de la provincia de Pichincha, fue un espacio de inclusión. Contó con la participación de personas con capacidades especiales que realizaron el trayecto en una bicicleta doble encabezada por un guía. Como parte de las políticas del gobierno y el apoyo de la prefectura, esta cicleada es inclusiva y hemos hecho partícipe y vamos a participar con 14 personas no videntes en bicicletas dobles, que todos cuentan con su propio guía que está capacitado para asistirles. Me parece muy importante, creo que es digno de felicitar a quienes están a cargo de todo este tipo de proyectos,
ya que permiten que la sociedad se vincule y que todos podamos ser parte de las actividades que se pueden gozar al aire libre, ¿no? Me parece muy bien, ya que mediante ellos todas las personas pueden realizar el deporte o la actividad que a ellos les gustan. Yo recomiendo esta ruta porque hay bonitos paisajes, se pueden ver, apreciar las aves por el camino, el sonido de los pájaros y animales. Alrededor de 93 participantes fueron parte de la aventura en el Chocó Andino. Al final del trayecto, los ciclistas llegaron a la finca Sueños, en donde podían apreciar todos los productos de los pequeños productores del cacao y adquirir los mismos, además de disfrutar de las maravillas que ofrece este hermoso cantón. Se le agradece a la Prefectura de Pichincha por tomar en cuenta estas iniciativas incentivando al deporte. Y también se incentiva la inclusión, ya que vemos que hoy día van a participar personas no videntes. Un agradecimiento sumamente grande para la prefectura, para todas las personas que están atrás de este proyecto. Invitarles a que continúen incentivando y sobre todo que nos permitan seguir siendo parte de los mismos. A la prefectura de Pichincha le agradezco y espero que siga con esto, que siga animando, que siga incentivando a todo el tipo de estas personas para poder seguir adelante un paso más. Pichincha turístico e inclusivo. Inicio de espacio promocional. ¡Qué buena noticia para los niños y jóvenes! Llegó Guaira, un proyecto que fomenta el amor y la práctica de música por medio del canto coral. Con Guaira, nuestros niños y jóvenes fortalecerán la cultura y tendrán espacios de formación artística. Para más información, comunícate con Asesoría Cultural de la Prefectura de Pichincha al número 399-4503, extensión 3509. Fin de espacio promocional. En el recinto Ventanas, Cantón Puerto Quito, se inauguró el puente sobre el río Moja Huevo. Esta obra mejora la movilidad de los pobladores y el transporte de los productos de la zona, dinamizando la economía de los recintos. La Prefectura de Pichincha inauguró en el Cantón Puerto Quito el puente sobre el río Moja Huevo, ubicado en el recinto Ventanas. Este puente tiene una longitud de 15 metros y beneficia a todos los moradores de los recintos del sector. Pero evidentemente lo que da coraje es que haya tenido que luchar cuántos años para conseguir este puente. Y que nosotros desde el gobierno de la provincia de Pichincha no hubiéramos tenido los recursos necesarios para solucionar de inmediato esta necesidad urgente. Pero lo estamos haciendo hoy. Estamos solucionando esto. Estamos garantizando recuperación de la dignidad. Estamos buscando días mejores en conjunto con ustedes. Estamos buscando la posibilidad de tener una provincia absolutamente diferente, como decía Santiago, la justa, la equitativa, la solidaria. Hoy me siento muy feliz, orgullosa de estar en este momento aquí con ustedes, todos los vecinos que están aquí conmigo, autoridades, prefecto que vino. Estoy muy, muy satisfecha. Para mí es una grandeza que Diosito nos ha protegido, nos ha iluminado. Estamos ahora contentos con esta, la que culminó este puente. Es una obra que de una manera u otra nos vincula a tres cantones de la provincia, como es a Puerto Quito, Pedro Vicente y San Miguel de los Bancos, una obra trascendental y muy importante para todos y cada uno de los habitantes de nuestro sector. Esta obra genera desarrollo para los habitantes del sector, mejora la vialidad, la comercialización de productos que se dan en la zona y sobre todo mejora la calidad de vida para las familias de los recintos. Desde el gobierno de la provincia de Pichincha instituimos un modelo de gestión, porque creemos en la gente, porque creemos en la participación ciudadana, porque creemos que con la participación profundizamos la democracia, porque ustedes son los que definen hacia dónde tenemos que invertir los recursos del gobierno provincial. Y este puente es parte de esa gestión. Teniendo esta obra tenemos un buen vivir y un estilo para nuestra mejor forma de vida para nosotros y nuestras familias, ya que podemos transportar nuestros productos y de igual manera podernos trasladar en menos tiempo por aquí
quizás a la ciudad de Los Bancos. Los moradores del recinto Ventanas están agradecidos por el apoyo que brindó el gobierno de Pichincha para que esta obra se pueda hacer realidad después de tantos años de espera. Y gracias por el prefecto que nos ha logrado este milagro, diríamos nosotros, este puente después de cuántos años. El buen vivir es una prioridad en Pichincha. Pichincha informa. La prefectura de Pichincha, en su afán de apoyar al sector ganadero, será el principal auspiciante en la primera Feria Nacional Ovina Caprina a realizarse en la Asociación Holstein Friesian del Ecuador. El objetivo de la feria es dar a conocer a nivel nacional el trabajo que se viene realizando justamente en el segmento de los ovinos y de los caprinos. Resulta que casi los productores que se dedican a esta rama, casi todos trabajamos por separado. Y la idea es justamente dar a conocer qué avances se han dado a nivel nacional, qué razas existen a nivel nacional y poder también ofrecer a la gente en general los diferentes productos. Muy buena idea esta de retomar la situación de las ferias para de esta manera poder difundir y mostrar lo que realmente tenemos en esta ganadería ovina a nivel nacional, para incentivar más a los ganaderos a tener esta especie como complemento de la ganadería bovina o como una explotación ya que deje ingresos y sea rentable en todas las explotaciones. El objetivo de esta feria es dar a conocer e incentivar la crianza y el valor agregado que tiene este tipo de ganado, además de ayudar a los productores y emprendedores que elaboran sus productos que proveen estos animales. Mi objetivo de realizar esta feria es para que la gente se dé cuenta del trabajo de ovinocultores y capricultores, el trabajo que tenemos tanto en la producción de animales como la producción de lana, la producción de su carne y su leche, y en la parte nutricional, que obviamente sabemos que la leche de cabra es una de las mejores leches por sus bajas cantidades de lactosa, alto en proteínas, alto en calcio. Tomemos en cuenta una cosa, la población ovina, caprina, como la producción de camélidos, está en manos de gente humilde, en manos de gente campesina. El 95% tienen estas especies. Y denos cuenta que es la gente que más necesita. Entonces, el objetivo de esto es hacer un nivel social, privado, en que los productores en el campo darles más herramientas, más tecnología, transferencia de tecnología, y a la final compensarles con una buena utilidad, pero sacando un buen producto. Esto es mutuo este acuerdo. En esta feria se podrá encontrar artesanías, gastronomía, emprendimientos varios y más sorpresas alrededor del ganado ovino caprino, además de la presencia de países invitados que enriquecerán el evento. También se dará charlas para estudiantes sobre genética, beneficios y crianza de estas especies. El enfoque que se le está dando es calidad. Pues como país yo creo que en todo aspecto agropecuario necesitamos enfocarnos en calidad. Y estos eventos son importantes para mostrar que hay calidad en el país. Existe calidad y necesita ser difundido a la gente para que la gente también pague y pida calidad. Para que puedan encontrar y puedan ver toda la producción ovina, tanto en carne como en lana, camélidos también, toda la diversificación de productos que podemos tener de estos animales y que están muy vinculados a emprendimientos, tanto en ciudad, pero también emprendimientos en la parte rural. Y que como ecuatorianos podemos ver que hay calidad. Así que están invitados, hay calidad en el país. Y ojalá más criaderos vengan, nos golpeen las puertas y sigamos con este trabajo. La prefectura de Pichincha de la mano con la productividad e innovación. Pichincha informa. Asoprolam es una organización de productores de lácteos del Cantón Mejía, quienes ofrecen quesos y yogures de excelente calidad. Estos productos tienen un alto contenido de proteínas fundamentales para nuestra alimentación. Hoy estos emprendedores nos cuentan su historia. Emprendedores Pichincha. En el Cantón Mejía, la Prefectura de Pichincha, mediante la Dirección de Economía Solidaria,
apoya los emprendimientos de los pequeños productores del sector. Este es el caso de ASOPROLAN, la Asociación de Producción de Lácteos del Cantón Mejía. Están trabajando 21 socios y a través del proyecto Universidad Emprende se realizó algunas actividades, pues se trabajó directamente con lo que es buenas prácticas en manufactura, con estudiantes en los lugares donde están produciendo, en donde desarrollaron el apoyo técnico a través de capacitaciones, a través de diversas actividades, pues del mejoramiento de las industrias lácteas. Esta asociación recibe el apoyo del gobierno de Pichincha en cuanto a capacitaciones que les ayuda a mantener productos de calidad con todas las seguridades e higiene necesaria, además de atención al cliente, técnicas de venta, plan de negocios y más. Estamos con toda la disponibilidad de poderles apoyar en todo lo que necesiten en la parte de emprendimiento y todos los programas que ofrece la Dirección de Gestión de Economía Solidaria. Realmente ha sido bastante satisfactorio porque realmente nos enseñan a nosotros a cómo elaborar y tener un producto de calidad. Nos ha ayudado una orientación para tener un producto de calidad realmente. Hemos tenido en charlas de todo lo que tiene que ver en higiene, en producción, en proceso y en el producto. La prefectura de Pichincha últimamente nos ha dado la mano dando asesoría, nos han asesorado, han estado siempre pendiente en lo que es en mejoras de la producción de lácteos. Los emprendedores están muy agradecidos con la ayuda que reciben, ya que a través de las ferias que realiza la prefectura se han dado a conocer en la provincia de Pichincha y de esta manera pueden comercializar mejor sus productos, mejorar la producción y sus economías. De antemano le agradecemos al señor prefecto por la ayuda que nos dan y espero que nos siga apoyando más y más para nosotros poder seguir innovando en nuevos productos. Que sigan en adelante con esas capacitaciones porque son muy buenas y muchas gracias de antemano. Les agradezco mucho al gobierno de Pichincha. Yo les agradezco de mi parte y a nombre de la asociación ASOPROLAN de aquí de Machachi también agradecerles y que no sea solamente esto, sino que sea que continúen porque nosotros necesitamos mucho apoyo para seguir adelante, para mejoras de nuestras fábricas. Pichincha junto al crecimiento de los emprendedores. Pichincha informa. El apoyo y las capacitaciones a los emprendedores es un pilar fundamental en la provincia. La prefectura de Pichincha promueve el desarrollo sustentable en los cantones y las parroquias, con lo cual se garantiza el buen vivir en la población. Esto es todo por hoy en su noticiero Pichincha Informa. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana. Y no olvides sintonizar el reprise el sábado a las 18:30. Hasta la próxima. Pichincha Informa.